estaba totalmente controlado y bueno, dos zapatazos y la forma de los goles de larga distancia nos pone en una situación que no nos deja, no nos tiene que dejar de ver el buen partido que hicimos, pero la verdad que es eso. Además nos jugamos con un rival. ¿Nos escuchan? No jugamos contra un rival fácil, por su dominio del balón, que lo tiene constantemente, y hoy no lo tuvo, o sea, no le damos alternativa. Creo que nuestras salidas de ataque eran muy buenas, muy propicias, tuvimos bastantes posibilidades que no pudimos completar, pero bueno. Uno siente una sensación de por qué no pudimos ganar un partido que creo que tendríamos que haberlo ganado, pero bueno, Riva también juega, se dan dos situaciones muy, muy, muy aisladas de pronto, por cómo estaba el trámite del partido en ese momento, y no se empataron. Nada que reprochar a mi jugador, al contrario, muy contento por el trabajo que han hecho. Frank, muy buenas noches. David Caruso, Omega Lanús. Hoy hiciste algunos cambios, tuviste a Pedro de la Vega, a Orozco, a Boggio. Se vio que había mucho espacio a las espaldas de los volantes centrales de Defensa y Justicia. Creo que Lanús generó mucho peligro, había mucho campo, y fue eso lo que planificaste, fue lo que hizo que quizá también nos pongamos en ventaja, más allá de lo que luego sucedió y el empate. Sí, estratégicamente creo que no era solamente algo preparado, sino que lo cumplieron con creces los jugadores, ¿no? A los cuales uno tiene que agradecer y valorar. Planteamos el partido a nuestra medida. Fíjense que por lo general nosotros vamos a presionar alto, y este partido no lo hicimos, porque entendíamos que estratégicamente podíamos hacerle daño como lo hicimos al rival. Así que en ese sentido, nuestros jugadores estuvieron muy lúcidos, muy proclives ese plan de juego, incluso muy a cabo, inclusive después cuando nos empataron, hasta volvimos a tener chance. Después el partido se desmadró, ¿no? También ellos lo tuvieron, pero bueno, nada, creo que fue un partido no tanto para nosotros, pero atractivo al final. Fran, acá Lucas Turno de Crear el Sur. No. Un Lanús que en el primer tiempo neutralizó mucho, generó mucho peligro, comenzó ganando 2-0 y en el segundo, ¿qué crees que le faltó a Lanús para quedarse con los 3 puntos acá en condición de visitante? Recordemos que Lanús volvió después de mucho tiempo a la victoria frente a Platense y después perdió con Vélez. Y se viene el clásico. Uy, qué cantidad de goles. Imposible responder todo esto. No es que nos faltó. El rival juega y tuvo su eficacia en los dos remates que tuvo. Y nosotros tuvimos nuestros goles y después ellos erraron y nosotros también erramos bastante. Así que una cuestión de que fueron dos situaciones muy fortuitas, como estaba el trámite en ese momento, me refiero, no dentro del partido. En el cual fueron dos remates de lejos que completaron. Bueno, después todo lo otro, demasiado, déjeme descansar y pensar. Frank, buenas noches, acá Leandro Paz para 10 por Radio Jogos en Vivo. Quiero sacarte un poquito del partido, si me permitís, preguntarte por algo que se dio en la semana después de la conferencia del partido anterior, donde en las redes sociales la gente te bancó mucho, pidió obviamente por tu continuidad. Sé que dentro de poco tendrás que negociar tu contrato o ver si vas a continuar en la institución. ¿Qué te generó la reacción de la gente para vos y para con el goleador del club? No deseo más hablar del tema, yo creo que fuimos muy claros en ambas conferencias. Agradecido a eso, pero no quiero expandirme más porque, o explayarme más porque parece que uno hubiese estado buscando eso y nada que ver. Yo expliqué perfectamente el otro día cómo fue la situación y nada, ahí está el tema. Frank, buenas noches, aquí Marcelo Valera para R770 Gol de Vestuario, estamos en vivo. Frank, te traigo de vuelta al partido. Hicieron un partido inteligente. ¿Te quedás con algo o con bronca por algo de lo sucedido? Porque el 2-0 lo llevaban bien y de repente se ponen 2-2 y fue palo y palo para ver si quién se llevaba los 3 puntos. ¿Te quedás con bronca o te quedás con algo que te faltó?
Indudablemente da fastidio, ¿no? Un partido, insisto. ¿Me recuerdan a cuándo hicieron el primer gol ellos? ¿30 segundos? 30 algo. 30. Pero era un partido que estaba controlado verdaderamente. Ellos, ya, no es que no generaban, sino no ibanaban. Estaban. No dejan de ser por eso jugadores peligrosos, ¿no? De hecho, el centro delantero, el goleador, le pega muy bien, de hecho lo demostró. Y gracias a Dios que la tocó dos veces en el penal. Pero, bueno, a ver, ante jugadores de esa jerarquía, es posible que te hagan un gol como hizo. De todas maneras, en ese momento del partido, teníamos el control del terreno, del juego, sin ser punzantes, porque ahí no estábamos doblegándolo en situaciones de gol, pero teníamos, entiendo, supremacía táctica, teníamos el dominio del terreno de juego. Si bien el balón por ahí era un momento donde creo que ninguno de los dos sobrepasaba al otro, fundamentalmente ellos no, que tenían la obligación de empatarlo. Y bueno, se dieron una ráfaga, ¿no? No parecía creíble, pero bueno, con bronca no. Sin sabor de que era un partido que lo teníamos. Faltaba un poco para ganar, creo que los jugadores hicieron mucho mérito para lograrlo. Última pregunta. Fran, ¿cómo le va? Fabio Vallejo de Radio La Red. Perdón que lo voy a hacer repetir porque estamos en vivo ahora. Si nos puede reiterar qué fue lo que le pasó en un momento que lo tuvieron que atender y, bueno, qué es lo que lo dejó conforme más allá del empate de defensa. No, me atendí solo. Tuve que ir al vestuario. Tenía sensación de vómito. Bueno, no voy a seguir con eso. ¿Qué lo dejó conforme? Esa parte no. No, fuimos muy inteligentes ante un rival que juega muy bien funcionalmente y técnicamente, tiene muy buenos recursos de juego. A ver, es muy difícil decir que me dejó conforme el partido que hicimos cuando nos lo empataron, yendo ganando por dos diferencias. Pero no se dio en un trámite donde nos avasallaban, donde nos creamos una situación de gol tras el otro, totalmente al contrario, en el momento que nos hacen el primero y después el segundo. Después sí, creo que el partido se rompió y era ataque por ataque, podrían haber ganado cualquiera. Y ahí habla a las claras de la necesidad que tenemos ambos equipos de buscar el arco de enfrente, ¿no? Fue muy claro eso, muy nítido. Me dejó conforme la inteligencia y el esfuerzo y la sabiduría con que jugaron nuestro plantel, nuestros jugadores, para la repetición, este partido bravo que teníamos. Insisto, parece un sinsabor y como que se huele más a derrota que al punto logrado. Pero bueno, tenemos que mirar aspectos bien claros, ¿no? Para que eso no ocurra. Primero que los partidos, y más en el fútbol, lo puedes tener dominado y te puede pasar lo que te pasa. Y por otro lado, también no tenemos que dejar de ver, faltando, ¿cuántas fechas? Tres fechas, ¿dónde estamos, no? Entonces no hay que dejarlo de ver esas cosas. No hay que dejarlo de ver porque esto es, tal cual decíamos con otros colegas en la semana, no nos olvidemos cómo estábamos, dónde estamos ahora como institución, como equipo, en puntuación, en la tabla de posiciones. Si bien esto es largo y falta todavía, creo que estamos construyendo entre todos y muy bien. Entonces este sinsabor por cómo se dio la parte final del partido no debe tapar eso, por lo menos yo debo mantener esa quietud para que el cierto fastidio, sin sabor, insisto, del resultado no retape lo muy bueno que hicieron los jugadores de noche. Muy bien, gracias a todos.